Hello, hello, hello. Good evening, good evening. Can you hear me? Good evening, Good yes, we evening, are. good evening, good evening. Yes, I can. Okay. Evening. Nice. Just give me Good one moment. evening. Good evening. Se fue la profe. Okay, I'm sorry. So I'm here. Let's start. So sorry, okay, I have some inconvenience right here. But let's start. My goodness, please turn on your cameras, okay? Para los que todavía no han encendido su cámara, vamos a dar inicio. It's Friday, right? It's Friday. Let's start. Okay, so we are 23 participants. Faltan todavía algunos compañeros que vayan ingresando, pero anyway, right? So we have to continue. We have to complete this day. So I have some messages right here in the chat. Okay, nice. So let's see. Vamos a ver, Lucas Estuardo. Tell us what is a today date. Lucas Estuardo, what is a today date? You are on mute, Lucas. Está en silencio. Lucas, Thursday. Okay, what Thursday. day is today? Today is Thursday, right? Okay. So, yeah, today is Thursday. Nice. Nelson Josias, I don't know if you have a question. Buenas noches. Y fíjese que solo voy a estar en la clase, pero no puedo participar porque estoy de turno. Okay, no problem, Nelson. Thank you for letting us know. Okay. Gracias. Nice, 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 nice. Let's see, Sandra Guadalupe, tell us what is a today date, the complete date. Sandra. Guadalupe. Sí, ahorita. Today is Tuesday. What else? November. Is 2/23. No, no, se me olvidó el día. Hoy es. Sorry. Sorry. Today is Tuesday. November. Today is Thursday. Thursday. 8 to
19. Ok, let's see. Today is Thursday. No es lo mismo, ¿verdad? Tuesday, Thursday. Martes, jueves, right? Tuesday, okay. Martes. Thursday, jueves. Thursday, ok. Today is Thursday, November the 9th, 2023. Ok. Ok. Nice. Ok. Let's see, Maria Veronica. How are you today? Fine, thank you. Okay, nice. Maria Veronica, what about you, Rigoberto Antonio? So how you feel today? I'm fine. Okay, fine. Rina Mercedes. Rina Mercedes, what is your telephone number? My telephone is 7876-7955. Okay, good, perfect, nice. Let's see, what else? Wendy Patricia. Wendy Patricia, what is your last name? My last name is Flamenco. Okay, there you go. Sonia Elizabeth, how do you spell your last name? My last name is... I'm spelling... It's S-O-N-I... That's your last name? No. B? 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 A-L-A-C-I-O-S. Okay, perfect. That will be Palacios, right? Nice. Let's see. Sandra Elizabeth. Let's see, Sandra Elizabeth. Read one of your sentences using these, okay? These. Iban a crear un par de oraciones, right? So these. Sandra Elizabeth, one sentence using these. This pencil is red. This pencil is red. Okay, perfect. Nice. Let's see, Luis Armando, now tell us a sentence using these. Okay, these. It is it's book. It's a one book. More but it's plural. Es plural, Luis Armando. It's books. It is a book. Esa es una oración en presente simple, right? Verb be. Pero ahorita necesitamos una sentence que use el these. This hurts. The head, the gray color. One more time, Luis. I'm sorry. No le escuché, Luis Armando. Bien, no sé si tiene problemas ahí con el audio, pero no, no se le escucha. Ok, so let's see, Sandra Esmeralda, so tell us one sentence using these. These are my sunglasses. Perfect, ok, remember, these, it's a plural, right? So, these are... Okay, these are my sunglasses, okay? Let's see, Maria Concepcion. Now tell us an example using that. Repítame la pregunta, porfa. Yeah, one sentence, okay, using that. Ya nos dieron un ejemplo, these... Otro de these. Ahora necesitamos a sentence using that. Acento.
Un ejemplo usando la palabra that, una oración. Una oración that. Eso quedó de tarea, right? Quedó que usted va a escribir sentences, right? Using the demonstratives. En realidad no lo entiendo. Okay, okay, no problem, no problem. Let's see, Walter Abdul, ayúdenos por favor. Sentence, any sentence using the demonstrative that. Ahorita, miss. Okay, okay. That dijo, ¿verdad? That is my back. That is my back. Okay, perfect. Nice. Let's see, Senia. Now tell us a sentence using dosed. Okay, dosed. I'm sorry, I don't understand. Una oración usando el demonstrative dosed. Yo puse en el chat, dosed. Dosed. Siento, no hice la tarea. Ok, ok, no problem. Lo siento. No problem, Senia, no se preocupe. Ok. So, let's see, Suleyma Melanie, tell us a sentence using dosed. Those are your dress. Ok, nice. Those are your dress. Those are your dresses. Sería en este caso plural, right? Esos, right. Aquellos son tus vestidos, right? Those are your dresses. Okay, nice. Perfect. So it's time for the attendance. Just let me move on right here and open the file for the attendance right here. Okay, please let me know if you are here. Okay, like always, please let me know. So, Lucas Estuardo. Present. Nice. Luis Armando. Present. Nice. Luis Omar. Present. Nice. Marcos Tulio. Hola, ¿me puede repetir? Marcos Tulio, attendance, la asistencia estamos pasando. Present, present. Okay. Nice, María Concepción. Present. Nice, María de Los Ángeles. Present. Present. María Verónica. Present. Nice, let's see. Mariela Giamilet. Present. Nice. Marlene Elizabeth. Present. Nice. Marlon Antonio. Marlon Antonio no está. Mauricio Alberto. Present. Nice. Milagro de Jesús. Mirna Rebeca. Mirna Rebeca no está. Nelson Josías. Present. Nice. Nubia Yesenia. Present. Nice, Nubia. Raúl Arsenio. Raúl, ¿no? Rigoberto Antonio. Present. Nice, Rigoberto. Rina Mercedes. Present. Nice. Roxana Guadalupe. Sandra Elizabeth. Present. Nice. Sandra Esmeralda. Present. Nice. Sandra Guadalupe. Present. Nice. Sonia Elizabeth.
Present. Nice. Walter Abdul. Present. Nice. Wendy Patricia. Present. Nice. Xenia Lavinia. Present. Nice. Yesenia Guadalupe. Yesenia Guadalupe no está. Okay. Jessica Bridget, ahí está. Suleyma Melanie. Present. Okay, nice. Let me move on right here. And we have the attendance. Let's see, Jessica Bridget, si tiene asistencia. And Yesenia Guadalupe, okay. Tobar de Ramírez. Okay, so let me share the screen really quick. We are going to complete this activity, right? So yesterday we complete the conversation, right? No sé si lograron escuchar los últimos dos audios que enviaron ahí los compañeros, ¿verdad? Espero que sí. So nice, let's continue. Now we have something different right here. Yes, no, and where questions. Acá, fíjese, cuando nos dice yes, no, se refiere a las preguntas del verbo to be. La mayoría ya sabemos cómo formular una pregunta, ¿verdad? Hemos hecho varias veces el ejercicio de transformar las mismas oraciones a positive, negative, and questions, right? Yo digo, she is my best friend. She is not my best friend. La yes, no question sería, is she my best friend? Ok, eso es lo que tenemos hasta el momento. Ahora, these ones are also questions using where. Este where, de momento es el único que nos pone el manual, pero más adelante vamos a ver algo que se llama WH questions, okay? Que son todas esas preguntas que se llaman informative information questions, okay? So, se llaman preguntas de información. Le voy a mencionar esto. Las yes, no questions se llaman así, yes, no questions, because the answer will be yes or no. Se llaman así, yes, no questions, ¿por qué? Porque la respuesta de una yes, no question siempre va a ser un sí o un no. Como por ejemplo, yo le digo a usted, are you happy? Yes, I am, me va a decir usted. Or no, I am not. ¿Verdad? ¿Está usted feliz? Sí, lo estoy. No, no lo estoy. Okay. One more time. There are two types of questions. Okay. Hay dos tipos de preguntas en inglés. Las que se llaman yes, no questions y las que se llaman WH questions. Okay. Se llaman yes, no questions y las otras se llaman WH, WH questions. Okay. La diferencia de ellas es que la yes, no question, la respuesta siempre va a ser un sí o un no. Como que yo le diga a usted, are you hungry? ¿Tienes hambre? Usted me va a decir sí o no, ¿verdad? Y me está contestando, me dice, yes, I am, no, I am not. So, esas se llaman yes, no questions, porque la respuesta que yo voy a obtener es un sí o un no. ¿Ok? So, now, the other ones, las otras se llaman WH questions, ¿ok? Se llaman WH questions porque empiezan con una WH, ¿ok? Casi todos. Ahorita solo vamos a ver el where. ¿Quién sabe qué quiere decir where? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Verdad? Del lugar, where. Where are you from? ¿De dónde eres? Where do you live? ¿Dónde vives? Okay. So, where is your wallet? ¿Dónde está tu billetera? Where is your house? ¿Dónde está tu casa? Okay. So, el where es para saber dónde. Una pregunta que me denota lugar, ¿verdad? ¿Dónde? ¿Dónde viví? ¿Dónde pasaste la noche? ¿Dónde estuviste? ¿Dónde fuiste? ¿Verdad? Todo relacionado a un lugar, ¿verdad? Where. So, let's see, where is your wallet? It's in my pocket. Where are my keys? ¿Dónde están mis llaves? They are on the table.
Okay, so we are going to complete this, okay? Vamos a tratar de completar esto. Lo vamos a hacer en grupo. Deje ver si puedo tomar aquí la captura. Bien, lo voy a enviar al grupo. Ya la voy a tomar la captura, okay? So let me see the groups, ok, vamos a crear quizá tres o cuatro grupos porque hay algunos compañeros que están de oyentes, ¿verdad? So, what we are going to do, complete, mire acá dice, complete these conversations, then practice with a partner. ¿Cómo va usted a completar? Va a completar ya sea con yes, no question o con WH, where question, ¿ok? La número uno, por ejemplo, it's done, right? Ya está hecho. Is this your umbrella? Quiere decir que aquí en algunas va a poner el verbo to be y en algunas otras va a poner el where más el verbo to be, que siempre va, right? So, ¿está clara la indicación? Yep. Yes, teacher. Okay, I will give you 4 minutes, okay? En 4 minutos regresamos con las respuestas, okay? Ya lo envío al grupo.
Okay, welcome back. Let me share the screen one more time and see the answers. Okay, creo que todos lograron completar. So let's see, number one, we will see together the answers, okay? So Marlene Elizabeth, you are letter eight. Marcos Tulio, B, letter B, okay? So Marlene eight and Marcos, you are letter B. So go ahead, please. Is this your umbrella? Is this your umbrella, Marcos? Is this your guys? Your letter B. Letter B es usted, Marcos. Literal B. Is this your key? La letter B es usted, Marcos. Ah, pero sí, perdón. No, it's not. Okay, no, it's not. So continue, Marlene. Are these your keys? Marcos? Yes. No sé, fíjate, no sé. Yes, they are. Thank you. Okay, yes, they are. So, is this your umbrella? No, it is not. Are these your keys? Yes, they are. Thanks. Okay, nice. Let's see. Number two. Sandra Esmeralda, you are letter eight. And Wendy Patricia, you are letter B. Okay. Where are my glasses? Ahí, este, ahí en la B podemos decir, are these your glasses or are those, miss? Porque como no sabemos si está lejos o cerca. These, okay. Are these. Are these or are those your glasses? Recuerda que en el manual solo nos aparece el this y el these, right? So, sería these are porque these. Es plural. Continue. No, they're not. Wait, are they in your pocket? Yes, they are. Thanks. Okay, perfect. Where are my glasses? ¿Dónde están mis lentes? Are these your glasses? Le pregunta, ¿son estos tus lentes? No, they're not. Wait. Are they in your pocket? Yes, they are. Thanks. Okay, ahí quedaría más o menos. Nice. Let's see. Number three. Mariela Giamilet, you are letter eight. Let's see. Suleyma Melanie, you are letter B. Okay. We are your sunglasses? Or in the table? No, no, they are not, they are my sunglasses. You are right, my sunglasses are in my purser. Nice. Let's see. Where are your sunglasses? They are on the table. No, they are not. They are my sunglasses. You're right. My sunglasses are in the purse. Okay. Nice. Let's see. The last one, number four.
Walter Abdul, you are letter A, and Rina Mercedes, you are letter B. Is this my pen? No, 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 not is my pen. Hmm, if that is single, it's singular, Rina Mercedes. No, it's not. No, it's not. Nice. No, it's not. It's my pen. Continue, Walter. Walter? Sorry. Where is my pen? That's on your desk. Continue what? Oh, you're right. These are my desk. Okay, veamos esto. Okay, so pen, lapicero es uno, ¿verdad? Singular. Is this my pen? Is this my pen? No, it is not. It's my. Como que le dice, le pregunta, ¿es este mi lapicero? No, no lo es mío. Y viene él y le dice, sorry, where is my pen? Lo siento, ¿dónde está mi lapicero? Y viene, le dice, it's on your desk, está en tu escritorio. Oh, you are right, it's on my desk, ok. So, oh, you're right, so it's on my desk, ok. Perfect, ahí estamos, ok. So we are going to create more sentences, ok. Vamos a seguir practicando más adelante. Now, we have right here prepositions, ok. So yo le voy a compartir otras imágenes de prepositions. Esto mire, tal vez usted, deje ver, tal vez usted... ya ha visto alguna vez las preposiciones, right? The same as in Spanish, right? We have prepositions, las preposiciones, ok? So, en español tenemos las preposiciones de lugar, de tiempo, ok? So, lo mismo nosotros acá, ok? Le voy a compartir aquí en el manual, ¿verdad? En el manual tenemos estas prepositions, pero... hay unas, un parcito más, ok, hay un poquito más de prepositions que sí me gustaría compartirles. Deje ver si encuentro por aquí. Sí, le vamos a mandar uno de parecido al que tenemos en el manual y unas más de unos gatitos, ok, para que usted lo pueda ver. Usted, la preposición es la que me indica a mí lugar, ¿verdad? O sea, ¿dónde está ubicada X cosa? ¿Ok? So, look at the pictures, right? Mira aquí la, está la question. Where are the keys? ¿Dónde están las llaves? ¿Ok? So, where are the keys? ¿Dónde están las llaves? The keys are in the box. ¿Ok? Las llaves están en la caja. ¿Ok? Listen, with the prepositions, we need to practice. Hay que tratar de memorizar las preposiciones y practicarlas, usarlas para que no se nos olvide. Porque muchas veces lo que hacemos es mencionar todas las preposiciones como caiga. Y dice la persona, ay, con tal que me entienda, yo voy a decir in, on, at, lo que sea. No es así, porque no es lo mismo in, on, or at, ¿ok? No es lo mismo. Mire las llaves, ve ahí la, el dibujito, right, about the box. El box es la caja, right? So, right here in this one, it says the keys are in the box, ok? Las llaves están en la caja, ¿verdad? Adentro, in the box. Let's see the next one, in front of. The keys are in front of. ¿Qué quiere decir in front of? Enfrente de.
Okay, enfrente de, right? In front of. Okay, las llaves están enfrente de la caja. Okay, look at this one. Behind. Okay, the keys are behind the box. ¿Cómo entendería usted el behind? Atrás. Atrás de. Uh-huh. Atrás de. Okay, como a mi espalda, right? Así atrás. Okay, nice. Let's see the next one. The keys are on the box. ¿Qué sería encima. On the box? Encima. Sobre. Sobre. Okay, arriba, pero encima, ¿verdad? Así decimos nosotros. Mira, ahí está el pan encima de la mesa, right? So, no lo va a buscar abajo de la mesa, right? So, on the desk, on the table, on the box. Then we have next two. The keys are next to the box. ¿Cómo quedaría el next to? A la par. A un lado, a la par. Oh. Uh-huh. A la par de. Next to sería a la par de. ¿Ok? Alguien se le ha activado ahí. Creo que es María de Los Ángeles. Ajá, next to. ¿Ok? So the keys are next to the box. And the last one right here, it's under. The keys are under the box. Debajo, so, ¿qué sería under? Debajo. Abajo, debajo, ¿verdad? De. Abajo de la caja, ¿ok? Las llaves están abajo de la caja. Under the box, ¿ok? So, please, revise igual las imágenes que yo le he enviado al grupo, porque hay un par de prepositions más, pero las que están aquí son las que usted está viendo en la plataforma, ¿verdad? Aquí hay que definitivamente completar, ¿verdad? Practicar. Imagínense qué importante es saber las prepositions, porque como le digo, no es que usted me va a decir, ay, yo cualquiera con tal que me entienda, no, porque imagínense que usted me diga, teacher, I'm coming late because I'm in the bus. Ok. Voy a llegar tarde porque voy en el bus. Ok. Me va a decir in the bus. Usted va adentro, ¿verdad? Del bus. Imagínese que usted me diga, I am on the bus. Se imagina usted ahí, que yo le voy a decir, mire, agárrese, porque se va a caer. Si usted me dice que viene on the bus, o sea, viene arriba, sí, ¿ve? Dándose viento, ¿ok? Mire qué diferente que usted me diga, in the bus, on the bus. ¿Vengo en el bus o vengo arriba del bus? ¿Ok? Menos me vaya a decir under, es que mire, vengo under the bus, ¿verdad? Porque no va a llegar, viene abajo del bus, o sea... ¿Sí me entiende la importancia de una preposición? A veces alguien una vez me dijo, ay, mire, yo uso cualquiera con tal que me entiendan. No, en significado, una preposición es muy importante. Saber si es in, on, under, next, to, behind, in front of. Ok. So, Suleyma, Melanie, no, I don't know if pregunta. You have a question. Luis Omar, sí. And then Melanie. Hola, ¿qué significa adobe? Porque está el gatito cerca de la cajita, pero está arriba, no sé, como flotando. Ok, ok. Sí, ahí les envié al grupo otras imágenes. Vaya, ese about vendría siendo como sobrevolando, ¿verdad? O sea, no está. Deje ver dónde está el grupo. Aquí está. Vaya, ajá. El about está como sobre, pero no está on, ¿verdad? Este está sobre, así, este está como sobrevolando, o sea, está pasando por arriba de la caja, ¿ok? Pero no la está tocando, ¿ok? Por ejemplo, vaya, el beside es a la parte, juntito de, o sea que beside y next to podrían ser sinónimos, ¿verdad? A la par, así, a la par, next to. Near, near sería el cerca, ¿verdad? Near, cerca. Luis Omar creo que tenía una question. Sí, la pregunta era acerca de la preposición in y on. Si estamos sobre la cubierta de un barco, por ejemplo, se utilizaría, estamos adentro, pero en la cubierta, ¿se utilizaría on o in?
in the boat, en el barco, in the boat. In. Hay una regla, pero eso no lo vamos a mirar ahorita, eso usted lo va a seguir viendo más adelante en otros módulos, ¿ok? Y va a ir profundizando sobre el uso de las prepositions. Ahorita con que se aprenda, por lo menos las que nos pone acá el manual, ya es ganancia. ¿Verdad? Ya es ganancia porque usted tiene que saber ubicar objetos, personas, cosas, animales, ¿verdad? Por ejemplo, usted le dice, mire que ahí lo guardé abajo de la mesa. So, it's under the table, right? Under the table. Tenemos que aprender a usar las prepositions, ¿ok? So, este ejercicio creo que ya se lo pueden, ¿verdad? Todos lo han hecho ahí en la plataforma, que de hecho es uno de los que quizá más problema le dio. ¿Verdad? Más problema le dio porque la forma como lo ha plasmado ahí la plataforma no es porque usted lo tuviera malo, sino que cómo se ha hecho. Ok, so we have this picture, ok, pero esto quizá lo vamos a hacer mañana, ok, para ubicar. So now we have the question right here. So where are you from? Ok, seguimos viendo el where, que dijimos que era de lugar, ¿verdad? ¿Dónde? Where are you from? Ok, I'm from El Salvador. No es lo mismo que yo le pregunte a usted. Where are you from? ¿De dónde eres? Usted me dice, soy de El Salvador, right? A que yo le diga, where do you live? ¿Dónde vives? Oh, I live in, I don't know, Mexicanos, right? I live in San Salvador, I live in Cuscatancingo, right? So, where are you from? ¿De dónde eres? O sea, ¿de dónde de nacimiento, right? And the other one right here, it says, where do you live? I see, ¿dónde vive usted? ¿Dónde vives tú? I live in, donde sea, right? So, where are you from? We are from El Salvador, okay? Nosotros aquí todos vamos a decir, we are from El Salvador. No sé si hay alguien internacional acá, pero we are from El Salvador. So, we have this information right here about the 10 largest cities in the world. Son las 10 ciudades más grandes en el mundo, pero based on the population in the metropolitan area. Este análisis o estos resultados de las 10 ciudades más grandes en el mundo, ¿ok? Este resultado está en base a population. ¿Quién sabe qué es population? Recopilación de datos, ¿no? No, más populares. No, really, no es popular. Población. Población, there you go. Oh. O sea que este es un estudio, dice las 10 ciudades más largas o más grandes en el mundo, basados en la población en el área metropolitana. Ok, quiere decir que las ciudades donde en la ciudad principal del país vive mayor cantidad de gente, ok, no están hablando de más grandes en territorio, de extensión de territorio, sino que están hablando en la población, la population, de la gente que vive en el área metropolitana de la ciudad. Está number one, Tokyo, Mexico City, New York City, Seoul, Sao Paulo, Jakarta, Osaka, Delhi, Mumbai, and Los Angeles. So, son the 10 cities that are like the largest, right? About population, okay? So, we are going to skip this, okay? No nos vamos a detener mucho porque eso es como información general. Lo que interesa más es un poco la parte gramatical. So, let's see. We have the conversation. Are you from Seoul? Okay. ¿Quién sabe qué es Seoul? Acá. Are you from Seoul? Seoul. Es una ciudad. Seoul. Okay. Sí. Es el nombre propio de una ciudad de Corea. Muy bien. Un nombre de una ciudad de Corea.
Okay. This conversation is between Tim and Jessica. Okay. So viene Tim y le dice, are you from California, Jessica? And Jessica says, well, my family is in California now, but we are from Korea originally. Oh, viene Tim y le dice, oh, my mother is Korean, from Seoul. Are you from Seoul? No, we are not from Seoul. We are from the June. So it's your first language, Korean? Yes, it is. Okay, so vienen, están ahí en una plática, Tim y Jessica, ¿verdad? Y viene Tim y le dice, ¿eres tú de California? Jessica, y ella le dice, bueno, mi familia está en California ahorita, ¿ok? Pero nosotros somos de Corea originalmente. Y viene Tim y le dice, oh, mi mamá es coreana, ella es de Seoul. Y le pregunta, ¿eres tú de Seoul? Ese es el nombre de esa ciudad, right? No, we're not, le dice. No, no somos de Seoul. We are from the Jung. Nosotros somos de the Jung. The Jung es otra ciudad de Corea, right? So, the Jung, le dice, so it's your first language Korean? Yes, it is. Entonces, al final le dice, ¿es tu primer lenguaje el coreano? Sí, es, sí lo es, okay? So, that is the conversation, okay? Let's see if we can practice, okay? Vamos a ver, alguien que no le hayamos preguntado, yo creo que, bueno, los que tienen cámara ya se les preguntó. Vamos a ver, en este caso, Xenia, you are Jessica. Xenia, you are Jessica. Y... Rigoberto Antonio, be Tim. Okay, usted es Tim. So, go ahead, please. Are you from California, Jessica? Ajá, Jessica, ¿qué se me hizo? No, Xenia, perdón, Xenia. No sé qué le pasó, ya no le veo imagen ahí, Xenia. Hola, hola, Xenia. Well, my family is in California now, but we are... Miss? ¿Sí me escucha? Sí, go ahead, all continue. Right. Oh, my mother is Korean, from Seoul. Are you from Seoul? No, we are not from Seoul. Mm-hmm. We are from Jeon. The Jeon. Mm-hmm. The Jeon. So, is your first language Korean? Yes, it is. Okay, perfect. Let's see. Korea, right? Korea originally. Okay, oiga, originally, originalmente, originally. Right, originally, Seoul, so estas son ciudades, right, Seoul, the June, okay, so language, María Concepción, no sé si tiene una question. Sí, sí, quisiera una, hacerle una pregunta, estaba viendo allí sobre la encuesta que se quiere, que piden de mandar, pero quería saber cómo es su nombre. Ok, Luz Guzmán, creo que ahí aparece el nombre completo, pero ahí le aparece como la lista, ¿verdad? Lo vamos a anotar aquí. Ahí aparece la lista de todos los facilitadores. Luz Beatriz, ahí se lo acabo de poner. Ay, pero espérame, se fue un mensaje privado. Deme un segundo aquí, enviar a todos. So, esa es una encuesta de todo, ¿verdad? No solo de mi persona, sino de, le hacen una pregunta también de parte de staff y eso, que tiene que completar, right? So, look, the time is over. So, tomorrow we don't have classes, right? No sé si en este grupo fue que enviaron ya el vi en uno de mis grupos que ya enviaron resultados de las secciones que están evaluando, ¿verdad? No sé si aquí lo enviaron, pero bueno,
So, trabaje la plataforma, María Concepción, no, María Verónica. Para esta semana teníamos que tener hasta la sección 3 y el examen. O también correcto. La 4. Tengo una duda. No, hasta las, al midterm exam, ¿verdad? Usted esta semana tiene que llegar hasta el midterm exam, ¿ok? So, ya la otra semana, de lunes a jueves, hay que trabajar la sección 4 y la mitad, ¿verdad? Por lo menos de la sección 5. Ok, so I'm going to stop sharing and let's see what we have in the chat. Ok, so Bridget ahí está confirmando que ya enviaron una lista, ¿verdad? De cómo vamos, de cómo vamos en la plataforma. Tiene usted que estar en verde. Si usted está en amarillo es porque le falta, ¿ok? Y si está en rojo es porque no ha hecho nada. Aparecía que estaba incompleto, pero yo ya ahora en la tarde completé. Ok, sí, esto creo que lo enviaron en la mañana, ¿ok? Entonces no había aparecido todavía el suyo. So, Sandra Elizabeth, no sé si tiene una pregunta. Sí, que yo voy por la sección 5 y estoy teniendo problema con el último. No sé si le puedo escribir por privado. Sí, claro. Sí. Claro, Elizabeth, mándenme ahí. ¿Cuál es el? Siempre mándenme el número. Mire, tengo problema con el ejercicio tal, ¿verdad? No solo me diga con uno, porque ¿cuál de todos, right? So, send it, please. Ahí me lo manda Elizabeth. So, let's start. Okay, let's start. Let's finish, right? Yeah, time is over. So, tomorrow no hay clases, right? Nos vemos hasta el próximo lunes, right? So, appreciate your time. Good night. Thank you for everything. And I hope to see you on Monday, okay? See you on Monday. Nos vemos el lunes. See you on Monday. Okay, so good night, okay. Bye bye, good take night. Care. Good night. Good night. Bye bye. Good night.